Me puse cohete y bueno, ¿alguna vez no has amanecido cohete con alguien al lado que dices, ¿y cómo pasó? Sí, a mí sí me pasó y creo que a ti también, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? ¿A ustedes les ha pasado, chavitas o chavitos, brothers y brothercitas? Y así es, chavitos, brothers y brothercitas. Aquí seguimos dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel, porque les digo que siguen pasando cosas alrededor de la gira, en el escenario, fuera del escenario. Es chistosísimo, brothers, cómo lo sigue toda esta maraña de controversias y de cosas a Luis Miguel en su gira. Por eso, pues no nos queda de otra, caray. Ahora salió el chisme de que Lucía Méndez posiblemente demande o denuncie a Luis Miguel, brothers, por haberse aprovechado de ella borracha. Háganme el favor. Ahora, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando de que de la relación esta que tuvieron Luis Miguel y Lucía Méndez? Supuestamente Luis Miguel la emborrachó y niágatelas al alacrán, brothers. Pero y ahora, 30 años después, o no sé cuántos años después, dicen que Lucía Méndez lo puede denunciar por haberse aprovechado de ella borracha. Y de eso vamos a hablar justamente ahorita, porque Lucía Méndez va a explicar que está pasando. Bueno, pero antes quiero que se suscriban, hagan clic a la campanita, comenten, hagan like y compartan para convertirnos en muchos más serraldeados incondicionales, brothers. Ahora sí, chavos, vamos a ver qué fue lo que Lucía Méndez dijo, porque la verdad, cómo le siguen las polémicas y las controversias a Luis Miguel, está cañón. Pero quiero preguntarte de Luis Miguel, ese tema le ha dado la vuelta al continente. ¿De qué? Pues el tema que dijiste al final de... Lucía Méndez, o sea, hasta se chupa los labios de que le encantan las controversias, le encanta el chisme, le encanta que se vea como la mala de la película. O sea, es una señora que ha vivido toda la vida así. Y digo, yo me río porque, pues, o sea, es chistoso, la verdad, brothers. Vean, o sea, ya tiene su edad, pero sigue en la polémica y sigue viva, gracias a eso. Estas revelaciones que hiciste de ese romance, ese Ay, torrido romance. bueno, eso como que realmente marcó mi destino. O sea, la relación que tuvo con Luis Miguel marcó su destino. Lo dice muy claro. Por algo, obviamente, se enamoró, tuvieron cosas bonitas y por eso marcó su destino. No era Mickey, era Pedro. Ok. Punto. Pero ahí dice y vuelve a repetir y le vuelve a enterrar la daga en el corazón de Luis Miguel, que no era él, que no era Luis Miguel, que era Pedro, su esposo. Ayer explicamos cómo se dio esta situación y por qué Luis Miguel supuestamente quedó tan dolido de esta relación. Por favor, vayan a ver los videos de ayer para que entiendan cómo fue que se dio, si es que no se sabe en la historia. Y con Mickey me cuidé y con Pedro no. Eso está cañón. Cuando tuvo el prao prao, el cafeteo rico y sabroso con Luis Miguel, se andaba cuidando, no quería quedar embarazada. Y con el otro brother, que era feo con F de foco fundido, su ex esposo Pedro, que en paz descanse, pues no se cuidó. Ahí sí dijo, pues si se embaraza, no había bronca. Obviamente se tenía que cuidar con Luis Miguel. El güey era un adolescente, tenía sus 17, 16 años, no sé. Era un culicagado, brothers, y ella anduvo con él. Te enamoró, don Pedro. Al final siempre fue muy Sí, yo me seductor, lo has enamoré de él. contado. Desde que lo vi, cómo trabajaba, cómo era, cómo todo, yo me enamoré de Pedro. Y así debe de ser, la verdad. Digo, si te vas a casar con alguien, más te vale que estés enamorada. Si no, pues ¿a qué le estás jugando, no? Y qué bueno que Lucía reconoce y le da ese lugar a su esposo, que en paz descanse. Surgió una polémica en redes, Lucía, que decía, bueno, que tú habías dicho que Miki te pasó de copa, se echaron unas copas, te dio de más, y que de cierta forma eso el día de hoy podría ser un abuso. Y eso es como lo han manejado No, no muchos fue un medios. abuso. Ay, ya sabes cómo son los medios. No fue un abuso. Pero ahí me gusta cómo entra y lo interrumpe, porque obviamente el chavo, el reportero, pues está haciendo su trabajo, ¿no? Obviamente le está tirando, pues para sacarse, está metiendo hilo para sacar madeja, como decimos, ¿no? Y obviamente qué padre esa historia de que la emborrachó y que se emborracharon y bla, 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 pues se podría malentender. Y aquí Lucía lo para y dice, no, 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 espérate, no inventen. Me puse cohete y bueno, ¿alguna vez no has amanecido cohete con alguien al lado que dices, ¿y cómo pasó? Sí, a mí sí me pasó y creo que a ti también, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? ¿A ustedes les ha pasado, chavitas o chavitos, brothers y brothercitas, que se emborrachan y de repente en la mañana siguiente voltean y, ay, güey, ven a alguien ahí en su cama que no se acuerdan ni cómo llegó ahí? Hagan memoria y coméntenlo. No le saquen. Claro que sí. Ah, bueno, entonces, eso es bueno que me pasó. Me, no sé, agarré la jarra Sí. y al otro día, como que amanecí, dije,
¿qué onda? ¿Qué hice? ¿Cómo fue? Pero bueno, varios medios dijeron fue abuso, entonces te estaban incluso pidiendo ya que fueras a la fiscalía a denunciar y todo eso que lleva. Me encanta que se ría porque es como diciendo, güey, no sean tan exagerados, o sea, fue mutuo, fue bonito, fue dejen de babosadas, aquí no hay de que denuncia de esto y de no manchen. Con una declaración o una ¿cómo declaración tomada. No voy a denunciar a Mickey, no, hombre, al contrario, no. Yo creo que es una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Qué linda, ay, qué padre que reconoce y ya fuera de todo choro. Ahí le da un lugar a Mickey, le dice, la verdad fue muy lindo, pero pues era un niño, la verdad si era un niño y era mucho mayor, ella obviamente estaba en edad de casarse, tenía sus 30 y algo, quería casarse, quería tener hijos, una mujer, caray, y qué padre que lo reconozca, por lo menos. Ahí se definió mi destino, ¿me entiendes? Sí. Que de alguna manera llegó Pedro y bueno, vino Pedro Antonio, que fue lo más lindo. Y eso está también muy padre, ¿no? Que le dé un lugar a su hijo. De que pues para ella eso es lo más lindo que ha pasado entre el amor de su vida y ella, que fue Pedro, su esposo. Quiero dejar muy claro que con Mickey me cuidé y con Pedro no. Sí, porque ahora dicen que, bueno, ya había salido hace años, pero no, volvió a salir ese rumor. Ya no quiero hablar. Pero es que es obvio, caray, ¿no? O sea, pues como les digo, no se va a querer enamorar y a querer tener un hijo de un chavito de 16, 17 años cuando el tipo estaba todavía, se enamoraba a cada 5 minutos, caray. Y ella, pues ya una mujer mayor, o sea, bueno, no mayor, pero ya un poco más madura. Pero ¿cómo te sientes? Porque es muy polémica. Al final también no, lo de Juan Gabriel no de qué hablar. Me hacen la polémica. Juan Gabriel sí me llamó. Ok. Yo no puedo decir que esté vivo o creo, sí, además pienso que sí está muerto. Es muy chistoso Lucía Méndez, brothers, porque tiene un programa ahorita en Netflix que se llama Siempre Diva. Y de hecho lo vi porque es muy chistoso y me lo empecé a ver y la verdad te ríes de las dramas y de los griteríos que se pegan, dices ay, ay, ay. Y es muy chistosa Lucía Méndez, que siempre ha sido como que la villana, ¿no?, de la historia. Entonces es padre de que pues ahora siga viva gracias a las polémicas, a los chismes que crea, y hasta tengo una serie en Netflix y le va bien. Definitivamente. Yo creo que me hicieron una mala broma, ¿eh? En la serie de Netflix dice de que Juan Gabriel le llamó. De hecho, ella lo platica realmente así como, me llamó Juan Gabriel. O sea, la voz era idéntica, la forma como le habló supuestamente era idéntica. Y pues por eso llegó a pensar que Juan Gabriel estaba vivo. Pero ahorita que le pregunte a este chavo, oye, ¿sí te llamó Juan Gabriel? Ella dice, no, pues se me hace que me chorearon. Pero era la voz parecida. No parecía. Era idéntica. Y como se ríe, igualito. Y como me habló, fue idéntico. Yo no sé si Juan Gabriel está vivo. No. La verdad, brothers, hay ese chisme rolando por ahí. Y a mí, hasta a mí, yo que digo, conocí a Juan Gabriel 2 que 3 veces. Tuve vivencias con Juan Gabriel increíbles que alguna vez las platicaré. Hasta a mí me sacaron de onda. Yo vi de repente 2 o 3 videos en YouTube donde supuestamente entrevistan a un Juan Gabriel. Y hasta yo me quedé así, dije, ay, güey, pues ¿a poco sí está vivo? Pues no, que no, o sea, hasta a mí me sacaron. Imagínense ella que lo ha de haber conocido súper mega bien. Si a ella la sacan de onda, a cualquiera lo pueden sacar de onda. Ni que me haya hablado de la ultratumba, ¿no? Yo creo que o fue una broma, o es un gran imitador, o sí está vivo. ¿Y Madonna? Porque también nos quedamos con ganas. Porque yo sabía que te iban a invitar a la primera. También se peleó con Madonna, brothers. Es que imagínense, Lucía Méndez. O sea, les digo, una polémica tras otra. Ya van 3. Luis Miguel. Y luego que si le habló Juan Gabriel que está muerto. Y luego ahorita que Madonna. Se peleó con Madonna, Lucía Méndez. Se le ocurrió ir a un concierto de Madonna. Ahí estaba viéndola. Y pues todas sus amigas son actrices. Cuando termina el concierto se para. Se paran a aplaudirle y ella se queda sentada así sin aplaudir. Imagínense, Madonna la ve, le llama a sus securities y la saca. Entonces ella pues se enojó. Ahora, esa es la historia que yo me sé. Si ustedes saben otra, por favor, coméntenla. La fila para que tú ahora sí le volvieras a restregar I call my lawyer. I will call my lawyer. No. Porque supuestamente cuando Madonna la sacó, Lucía Méndez le dijo, I will call my lawyer. Le voy a llamar a mi abogado. No. Yo me hice muy tonta de ir a ver a Madonna. No. O sea, no quisiera verla. Madonna fue muy grosera. Sí. Muy grosera. Y te fijaste cómo se puso, ¿no? Con Wendy, con Salma. Uh-huh. Ahí estaba Salma Hayek y todas ellas. Con ellas obviamente se puso feliz porque le aplaudieron. Ella no le aplaude y se enoja, Madonna. Bueno, imagínate cuando yo no me quise parar. ¿Cómo me fue?
y que me mandó seguridad porque me parara y todo. A mí no me gustó nunca Madonna, yo siempre me gustó Cher. Okay. A mí Madonna nunca. Digo que el gusto se rompe en géneros, eso no pasa nada de que no te guste un actor, pero de que se enoje un cantante en el escenario, de que no te paras y te mande sacar, pues sí está medio cañón, ¿no? O sea, ahí están las dos divas peleando, Madonna y la Lucía Méndez. Ese día fui a verla por mi ex marido, porque mi ex marido la amaba. Pero yo no, soy sincera, a mí Madonna no me gusta, a mí me gusta. Digo, Madonna fue Madonna, brother, hay que reconocerlo, ¿no? Y la verdad, increíble. Digo, ahora ya da, se siente feo verla, o sea, tiene tantas cirugías en la cara. No sé por qué las mujeres se hacen esto, la verdad, en vez de dejarse envejecer normal, tranquilamente, o de repente un poquito acá y allá, háganse de sus arreglos, pero a tal grado, brothers, ya da, la verdad a mí ya me da lástima ver a Madonna y ya no es lo mismo, ella siente que sigue siendo lo mismo que antes y ahí es donde ya como que no cuadra el rollo y sí se siente feo por Madonna, pero Madonna, hay que negarlo, fue Madonna, o sea. Está Cher, es actriz, se ha sacado Óscares como actriz, canta. Bueno, Cher es otra cosa también. Otra cosa. Bueno, pues ahorita ya está el tema de Lorena. Y luego está el tema de Dulce. Y luego sacaron el tema de la Pasquel y de la Zapata. Te voy a decir una cosa, ¿no? No, y aquí ya van a empezar a hablar de su serie en Netflix, que de hecho se pelea con todas. Con Laura Zapata se peleó de verdad en la vida real. Laura Zapata la demandó, se demandaron. Ella no dejó que Laura Zapata regresara a la serie. Ella siguió en la serie. Con Lorena Herrera ya andan también peleándose, que también Lorena Herrera está en la serie. La serie está muy divertida porque es muy chistoso de ver cómo se pelean estas mujeres que ya no están nada jóvenes, sin embargo ya andan de peleoneras como niñas, caray, es muy chistoso, brothers, tienen que verla, la verdad a mí me gustó, pero bueno, pueden estar tranquilos porque Lucía Méndez no va a denunciar a Luis Miguel, de hecho lo acaba de decir públicamente, fue una época muy linda, fueron vivencias lindas y también dejó muy claro que el amor de su vida otra vez fue su esposo y su hijo, así que eso es muy lindo de parte de una madre, caray. Así que un aplauso a Lucía Méndez. ¿Qué piensan, chavos? Brothers y brothercitas, me encanta leer sus comentarios y trato de contestarlos, pero son tantos que, bueno, apenas puedo. Por favor, coméntenlos, los leo por allá. Yo soy Serralde, no se les olvide que los amo. Nos vemos al ratito.